Tag es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum. Hola, es un gusto para mí saludarte hoy, lunes 28 de enero del 2013. Estamos haciendo el tag número 65. Y bueno, hoy por supuesto tenemos mucha información, entrevistas, review de hardware, cápsulas, desde el teclado, muchas cosas. Estamos a 2 días de que presente BlackBerry su teléfono BlackBerry 10 o su plataforma BlackBerry 10. Ahí estaremos. Yo mañana salgo de viaje precisamente para cubrir este evento y podrás estar al tanto, por supuesto, en 10.com de todo lo que anuncie por allá la canadiense Research in Motion. Antes de arrancar, algunos comentarios. Javier Argenis, ¿saben qué tiene de nuevo el iOS 6.1? Ya está disponible la actualización. Saludos. Más adelante hablaremos de esto. En general fueron algunos cambios menores, no fue gran cosa, excepto el asunto del soporte para redes LTE, que lo platicaremos un poquito más adelante. Disculpe, gente, no me tocó una pregunta. ¿Podría decirme sinceramente, para usted, cuál es la compañía celular más accesible en planes de prepago y con mejores prestaciones para los mexicanos? Eso lo pregunta Antonio Díaz. Muchas personas me recomiendan Telcel y otras Usacel, por eso su opinión es de gran ayuda para mí, ya que es, no voy a decir lo que dice de mí. Bueno, muchos saludos para usted y sus colaboradores en 10. Muchas gracias de antemano. Antonio, no hay la mejor. O sea, finalmente, esto es, aquí nos preguntan mucho también, ¿cuál smartphone me compro? ¿Este o este? ¿Cuál computadora? ¿Esta o esta? Yo creo que la compañía que tiene más cobertura es Telcel, por supuesto, no hay ninguna duda. Los planes en una y otra, Telcel y Usacel, son más o menos similares. Yo he oído comentarios, muchos comentarios de gente que estaba en Telcel, se pasó a Usacel y ya se regresó a Telcel. Gente que siempre ha estado en Usacel y no se cambia. Entonces, no te voy a contestar, no te voy a decir cuál es mejor. Yo lo que te sugiero es que revises bien los planes y la cobertura. Si donde vives, donde vas a andar, las dos tienen buena cobertura, pues aquí nos patrocina Telcel de repente, son clientes nuestros. También de repente nos ha comprado algo Usacel. Eso no tiene nada que ver con mi comentario. Realmente, en el DF, por ejemplo, Telcel está muy saturado. La cuestión de datos, de repente hay quejas. Ah, el fin de semana hubo por ahí una falta de servicio en alguna zona de la ciudad. Y ya sabes, todos los tuiteros quejándose, etcétera. Escoge la que mejor te quede. Si estás en prepago, no tienes problema. Te puedes ir a una y luego te vas a otra porque tienes un equipo de prepago. Si vas a contratar un plan, entonces ahí sí ya hay que pensarle un poquito más. Pregúntale a tus conocidos, ¿no? Esto es un poquito labor de investigación tuya. Pregúntale a tus conocidos cuál es la mejor, pero bueno. Ahí luego nos platicas por cuál te decidiste y cómo te fue, por supuesto. Saludos desde las oficinas de Aldirb System. Saludos. Saludos. Jesús Mireles Martel, ¿cómo desaparezco un pixel bloqueado? Siempre aparece verde de una pantalla LCD. Jesús Mireles, ¿cómo le quitas una abolladura a una puerta de un coche llevándola al taller? Tu pixel está muerto, es lo que se llama un dead pixel. Entonces no puedes desaparecerlo. Finalmente ese foquito está fundido, no hay nada que hacer, no se puede arreglar. Si tu equipo es nuevo, seguramente entra dentro de la garantía y te lo van a cambiar. Si no es nuevo, pues acostúmbrate a vivir con el pixel verde muerto, porque es alguno de los problemas que puede haber con las pantallas LCD, que de repente sucede esto. Abraham Morales Calderón, hola, ¿qué me recomiendan de un tablet barata para estudiante de educación media superior y superior que sea buena y más? No, pues bueno y barato no existe. Abraham Morales, cómprate alguna de marca que tú conozcas, que has visto aquí o en algún otro sitio. Las que no tienen marca no te las recomendamos. Ya por ahí vimos un par de experiencias que duran muy poquito. O sea, aquí lo barato sale caro y finalmente sería interesante que tú te compres una buena tableta de las marcas que tú y yo conocemos y te va a durar mucho más tiempo. ¿Usar o no usar un optimizador para Android 4? No se necesita, no lo uses. ¿Alguna noticia de Jelly Bean en Motorola, llegada del Xperia Z? Gracias. Estamos por ahí cocinando un nuevo contenido en 10.com que va a ser de mucha ayuda. Dentro de poquito lo tendremos en línea. No tenemos el dato exacto. Y hola, soy un fan nuevo de esta página y la verdad me gusta mucho. He visto que en ocasiones regalan cosas. ¿Cómo, Mario? ¿Te gusta porque regalamos o te gusta por ahí el contenido? Bueno,
Vamos a continuar con esto que es el tag número 65 de hoy, lunes 28 de enero del 2013. La tecnología no es complicada, depende quién te la explique. Esto es Tag. Y bueno, Apple podría lanzar una nueva versión de su iPad de cuarta generación en los próximos meses, según los rumores. La empresa de Cupertino presentará una versión con 128 GB de almacenamiento en colores blanco y negro. Se dice que este modelo será idéntico a los anteriores y su precio irá desde los $799 hasta los $929 según la versión Wi-Fi o aquella que usa datos en una red móvil. Desde el lanzamiento de la primera iPad en 2010 ya es una tradición que Apple presente nuevas tabletas entre marzo y abril. Ya veremos qué hay de nuevo. Nada más con más capacidad, ¿no? Twitter ya tiene competencia y se llama Hello, se pronuncia Hello. Ah, Hello. Híjole. Un sitio de microblogging desarrollado por el creador de TweetPic, Noah Everett. La nueva red social permite publicar imágenes, videos y mensajes de 200 caracteres, además de la ubicación de un usuario, a través de un check-in, la forma de uso similar a Twitter. En vez de escribir un tweet, se escribe un ping. Un retweet es un eco y un follower es un escucha. Hello fue trending topic el fin de semana y ya tuvo 2 millones de pings. La probamos y es como un Twitter recargado. Yo me imagino que las demandas estarán llegando o ya se puso de acuerdo con Twitter. Yo le doy más o menos unos 2 meses de vida a esta Hello. El gobierno de China está considerando dejar de prohibir el uso de consolas de videojuegos en dicho país. Una política establecida en el 2000 con el fin de evitar que los jóvenes se desarrollen con problemas físicos y mentales a causa de los videojuegos. Según un vocero, se han realizado estudios, debates y una revisión de la cláusula para permitir el uso de consolas de videojuegos. Sin embargo, es un problema que le concierne a 7 distritos, por lo que todos deben estar a favor de la propuesta. A pesar de que los juegos son populares en China, la gente los usa en PC y dispositivos móviles. No sabía que no había venta de consolas en China, no se puede comprar el Xbox y el PlayStation 3 y todo eso. No hay venta, puro mercado gris seguramente. Uy, ya que puedan vender, pues imagínate el negocio. Por fin es Vine, 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 Venio, ¿cómo estamos diciendo Vine? Vine. Vine, la aplicación que lanzó Twitter para hacer videos cortos similares en formato GIF, pero con audio, ya tuvo su primer problema. La publicación de contenido pornográfico, ¿porno qué? A unos días de su estreno, un video con este contenido fue promovido como selección del editor, un error humano que fue removido rápidamente. Según voceros de Twitter, sin embargo, hashtags como gatito porn y gatito sex son frecuentes en la nueva aplicación para iPhone y iPod Touch. Y sí, aquí hicimos una prueba de campo, obligados por las circunstancias, nada más por eso lo hicimos, ¿verdad? O sea, fue así, ponle, ponle, gato porn. Y bueno, si lo vas a probar tú, hazlo sin menores de edad, por favor, porque sí, es como cuando le pones en tu buscador alguna cosa y te sale algo que no esperas, exactamente igual sale en esto de Vine. Si hay niños o menores de edad, aguas, porque sí van a ver cosas que igual todavía no entienden, o igual sí, pero bueno, finalmente que no sea bajo tu tutela, yo te lo recomiendo. Jobs, la película en la que Ashton Kutcher interpreta a Steve Jobs, tuvo opiniones encontradas durante su presentación en el Festival de Cine Sundance. A pesar de que el actor le puso empeño a su actuación, al grado de terminar en el hospital por seguir la dieta de frutas que alguna vez hizo el fundador de Apple, la recepción del público no fue la esperada. Incluso Steve Wozniak publicó un comentario en internet donde aseguraba que el film no tenía nada que ver con la realidad. Por otra parte, Sony Pictures también lanzará otra película de Steve Jobs y será dirigida por Aaron Sorkin, quien retrató a Mark Zuckerberg en la red social. Esta película de Jobs, interpretando a Jobs, Ashton Kutcher, que aquí lo podemos ver anunciando yo, ¿no?, de Cablevisión, y en Two and a Half Men es la que sale. Sí. Y bueno, ex esposo de Demi Moore, haga lo que haga, iba a recibir críticas absolutamente negativas. ¿Por qué? Porque puros geeks estamos viéndola, ¿no? Entonces, habría que ponerse a una persona que no ubica o no domina o no conoce la vida y obra de Jobs. Así, mira, ten, ¿cómo la ves? Para oír un comentario un poquito más neutral, porque obviamente, ¿qué va a comentar Wozniak? Pues obviamente que estuvo fatal. Pero bueno, son las notas que tenemos hoy aquí en TAG.
La compañía Exolabs ha creado una cámara que convierte tu iPad, iPhone o iPod en el ocular de tu microscopio. La cámara llamada Focus Microscope Camera puede adaptarse a cualquier microscopio, capturar imágenes y video. Además de que gracias a su aplicación gratuita, permitirá compartir tus capturas, realizar mediciones y crear anotaciones en tiempo real. Exolabs está proponiendo en presentar este dispositivo como una gran herramienta tanto para la educación así como los hospitales, ya que con esto los estudiantes podrían entender mejor dichos procesos celulares y los médicos podrían reducir considerablemente sus tiempos de trabajo. Actualmente el producto está disponible en preorden en su sitio web a un precio de $599. Y bueno, ¿qué pasó? Siempre sí, los usuarios de iPhone 5 van a poder navegar a velocidad LTE o 4G en la red de Telcel. Pues no todavía. Rápidamente, desde la mañana estuvimos por ahí, por supuesto, conociendo todos los detalles que Apple Inc., no Telcel, publicó en su sitio. Y bueno, ahí, desde que sacaron el iPhone 5 con LTE, han estado en una lista de países en donde está, primero viene el modelo, porque hay varios modelos o versiones internas de los radios del iPhone 5. Después las bandas LTE compatibles, por un numerito que no nos dice mucho. Después el país y qué operadores tienen redes LTE compatibles. El primer, desencanto que hubo con esto fue en noviembre, sacó Telcel su red LTE, creo que sí, 4G. Y los usuarios de iPhone 5 se quedaron sin poder navegar a esta velocidad. De inmediato todo el mundo dijo, es que Telcel. Y Telcel dijo, no, espérenme, Apple. Entonces, bueno, ahí yo creo que una buena parte de la responsabilidad la tiene Apple porque fabrica el hardware y un cacho lo tendrá Telcel porque es el que tiene la red. Pero bueno, hasta el día de hoy, lunes 28 de enero del 2013, el iPhone 5, a pesar de que ya está la actualización 6.1 del iOS, no es compatible con la red LTE, por lo menos de Telcel en México. Aquí estamos viendo, se pueden ver todos los países donde es compatible, por supuesto Estados Unidos, con AT&T, con Alaska Communications y con Alaska GCI. Luego hay otros modelos, en este caso es GSM, en el CDMA, que es otra tecnología, hay más compañías celulares. Y aquí todavía no hay ninguna que esté en América del Sur. No, Filipinas, Portugal, no. Son puros operadores de otras partes del mundo donde funciona el iPhone 5 con la red LTE o 4G LTE. Ahora, ¿qué pasa y qué sirve? ¿Qué sí sirve en México? Bueno, el iPad mini y el iPad nuevo, que es el Retina Display, eso sí puede descargar la versión o la actualización de 6.1 en la página de Apple. Bueno, lo conectas y te lo descarga. Y vas a poder navegar en LTE siempre y cuando tu dispositivo tenga el radio o tenga la ranura para meterle el nano SIM de LTE. Hay, como sabemos, hay muchos iPads iPads que vienen nada más con el radio Wi-Fi, son los más baratos. Y luego está la versión que tiene también la posibilidad de navegar. Yo me imagino que está en cuestión de días, tal vez en algunas pocas semanas, para que ya sirva el iPhone 5 con la red 4G LTE en México. Y bueno, por supuesto, la experiencia es muy diferente. Hemos usado aquí mucho la red 4G con el Motorola, es el Razr HD, que es el que salió, uno de los que salieron. Pero bueno, por lo pronto no hay navegación 4G con iPhone en México, con la red LTE de Telcel. Parece que Apple falta que saque la actualización. Y bueno, por supuesto, aquí te podrás enterar de primera mano. El equipo de TeamLab junto con Sino han lanzado el dispositivo TeamLab Hangar en la tienda Vanquish ubicada en Shibuya, Japón. Este dispositivo consiste en unos ganchos inteligentes que en el momento en que se levantan de algún rack, el sistema utiliza un monitor cercano para visualizar fotos y videos de la prenda levantada, siendo modelados por algún modelo profesional. Aunque la compra de ropa en línea va en aumento, el equipo de TeamLab ha adoptado este sistema obteniendo buenos resultados por parte del público, quien comenta que es una experiencia original y sorprendente al poder ver cómo se ve la prenda puesta con tan solo levantarla. Con esto en mente, varias tiendas de ropa han comenzado a interesarse por este sistema, esperando que para finales de año se agreguen 3 marcas más. Y bueno, este lunes la columna del teclado, que se publica por supuesto en 10.com, se llama Smartphones 2. El secreto.
Y aquí yo me, no quiero decir que me tire un rollo, pero sí vierto mis comentarios sobre el asunto en donde hay varios competidores vendiendo smartphones. Está, por supuesto, Apple. Están todos los que fabrican terminales, como ahora les dicen, que funcionan con Android. Y yo acabo diciendo que el secreto, por supuesto, y se sabe, pero bueno, había que ponerlo por escrito, el secreto son las aplicaciones. Estamos a 2 días de que BlackBerry lance su versión 10 del operativo y nos hemos dado cuenta y hemos sido testigos de cómo, más o menos, y es esta famosa regla de Pareto, de un matemático, ¿qué era? ¿Qué? Italiano, creo, en donde es la regla del 80-20. ¿Qué pasa ahí? El 80% de la gente utiliza el 20% de las aplicaciones. Y yo comento aquí que seguramente el BlackBerry 10 estará muy padre, el modelo, el aparato, el hardware, siempre han hecho muy buen hardware, etc. Sin embargo, aquí la cuestión decisiva para BlackBerry y para otros, por supuesto, va a ser el tema de las aplicaciones. Si está ese 20% de aplicaciones que todo el mundo usamos, seguramente la plataforma tendrá un recibimiento de una forma. Ahora, si no están todas las aplicaciones que normalmente se utilizan, bueno, pues ya empezarán los problemas. Eso le pasa más o menos a Windows Phone, donde ahí van saliendo las aplicaciones poco a poco, pero todavía faltan algunas. Entonces, bueno, aquí agradezco, por supuesto, tus comentarios. Y bueno, hay de todo, ¿no? Dice Memo, Apple incluye en sus precios la moda y marca de sus productos, como dice Inge, pero también ofrece la nueva tecnología en cada generación. El problema de BlackBerry fue creer que daban un estatus por el simple hecho de que el dispositivo sea una BlackBerry. Ofrecieron equipos descuidados en tecnología y aplicaciones, además de caros. Si de verdad quiere ponerse las pilas, BlackBerry debería ofrecer equipos enfocados a los jóvenes, que es el principal mercado. Ya no son solo los hombres de negocios. Yo menciono por ahí en el artículo que BlackBerry en Estados Unidos está en tercer lugar. En varios países de este continente y de otros, está en primer lugar todavía vendiendo. Y bueno, obviamente estar echando toda la carne al asador. Ahí estaremos trayéndote toda la información directamente desde el lanzamiento. Ahí vamos a estar tuiteando, por supuesto mandando fotos, haciendo, si es que nos prestan un dispositivo, haciendo los unboxings correspondientes y por ahí una que otra sorpresilla que estamos preparándoles. Esto es Smartphones, el secreto, esta edición de la columna desde el teclado de hoy, lunes 28 de enero. Y bueno, los invito a continuar, por supuesto, aquí en TAG. Tenemos a continuación una interesante información para ustedes. Adquiere tu iPad mini o de cuarta generación en la tienda en línea de Telmex. Ya sea que quieras ver películas, escuchar música, tomar fotos, escribir documentos escolares o descargar alguna de las más de 275 mil aplicaciones móviles, ahora puedes comprar las tabletas por internet desde el chat de Telmex o su tienda en línea. El iPad de cuarta generación tiene pantalla Retina de 9.7 pulgadas, lo que hace que el video, las imágenes y los textos se vean en una resolución impresionante. Y si prefieres ver contenidos en un tamaño más pequeño, entonces el iPad mini es tu mejor opción, pues su pantalla de 7.9 pulgadas y su diseño delgado la convierten en una herramienta de productividad y entretenimiento fácil de trasladar. Conoce la oferta y formas de pago ingresando a https://www.tienda.telmex.com/shell/af/productos-apple.do. Y bueno, es un gusto para mí saludar a Sebastián Barrios y a José Acle. Ellos desarrollaron una aplicación que se llama Yaxi y bueno, por supuesto, hecha en México. Y como aquí nos encanta hablar de lo que está bien hecho en México, es un gusto para mí saludarlos aquí en TAG. Hola, ¿cómo están Sebastián y José? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí dándole duro a eso que se llama TAG. Y bueno, platíquenos brevemente cómo surgió la idea, de dónde sale Yaxi. Bueno, pues nosotros siempre nos había costado mucho trabajo como tomar taxis en la calle y así, y pues ya sabes cómo todo el mundo trae 15 teléfonos de los sitios cercanos, pero vas a otra zona y ya no sabes cómo subirte, ni a cuál, ni si es de confianza o no, etcétera, y se tardan un buen en llegar. Y entonces dijimos, pues estaría bien, digo, vimos conceptos similares en otros lados y dijimos, pues no hay que esperar a que llegue alguien más. Vamos a hacerlo nosotros y lanzamos la aplicación
Hace un par de meses tenemos ya más de 40,000 personas que la han bajado y pues en toda la República hemos estado mandando servicios. Muy bien, tiene un par de meses, más de 40,000 descargas. ¿Y cómo, cuánto tiempo se tardaron desarrollándola y cuánta gente la usa? Pues el desarrollo inicial tomó más o menos un mes, yo creo. Digo, seguimos desarrollando muchas mejoras todo constantemente, pero la idea era sacarla rápido y probar el concepto. De cuánta gente la usa varía mucho en la semana, pero pues hay momentos en los que tenemos hasta, no sé, 200 pedidos en unas cuantas horas, ¿no? Entonces, pues sí es algo que hace mucha falta. De todas maneras, todavía mucha gente no la conoce, ¿no? Entonces creemos que todavía hay mucho espacio para crecer. No, sin duda, y bueno, espero que pongamos un granito de arena ahí. Oigan, y... Gracias. ¿Cómo funciona? Porque finalmente ustedes son un enlace entre un servicio proporcionado por terceros y pues la persona que lo quiere contratar. ¿Cómo o qué tipo de taxis yo pido en Yaxi? Entonces, trabajamos con taxis principalmente de sitios autorizados por la Cetravi o la institución que los autorice en las otras ciudades. Y con algunas compañías de coches, de servicios a empresas, por ejemplo, servicios ejecutivos. Pero bueno, todos son taxis, al final que están, son parte de alguna organización. Y bueno, eventualmente vamos a trabajar cada vez más con taxis libres, pero ahí con un proceso de verificación mucho más riguroso. ¿Y esa verificación la hacen ustedes? Sí. ¿Y pero les creen o cómo, en qué se basan ustedes para decidir que este taxi es seguro y es confiable, etcétera? Pues de entrada, pues que tenga los papeles en orden, ¿no? O sea, que tenga sus placas de verdad, que tenga tal vez una carta de no antecedentes penales, uh-huh. Seguro. Seguro, etcétera. Otros requisitos, un examen de que conocen la ciudad, una entrevista de cuánto tiempo han estado trabajando y pues que suene lógico, etcétera. Claro. Y un poco una evaluación pues más psicológica, o sea, que sea una persona de confianza. Confiable, ¿no? Ok, hay muchas preguntas y poco tiempo. A ver, yo como taxista, ¿qué necesito para poder atender a mis clientes con Yaxi? Hay dos formas. Puedes entrar a la página que es yaxi.mx y uh-huh. Ahí te puedes registrar y ya nosotros te guiamos en el proceso. La otra opción es bajar una aplicación que también se puede bajar desde Yaxi MX y bueno, y desde ahí ya llevamos el proceso, o sea, pero es muy fácil. ¿Y eso le cuesta al taxista? No. Ok, entonces yo como usuario, bueno, yo como taxista ya me enteré de Yaxi y ya quiero dar el servicio por ahí y, o sea, de repente que me llega un pedido y voy por alguien, ¿o cómo es ya en la vida diaria? Bueno, después de que pasaste el proceso de verificación, sí, te empiezan a llegar los pedidos, la ubicación del usuario, la información que necesitas para recogerlo, incluso la ruta más corta y con menos tráfico para llegar a recogerlo. Y así hacemos que todos estén más contentos. Ahora, ustedes cobran 12 pesos por pedido. ¿Y cómo pago eso? El pasajero lo puede pagar con tarjeta de crédito, con PayPal o en Oxxos. Y lo puedes recargar desde la aplicación, le picas, hay un botón que dice recarga. Uh-huh. Inicialmente te regalamos, depende, entre 5 y 10 pedidos gratis para que la pruebes y ya después puedes recargar saldo. Muy bien. ¿Y está disponible en la Ciudad de México y zona metropolitana? ¿Y dónde más hay servicio? Hay servicio en todo el país. La verdad no nos limitamos. O sea, hemos llegado a tener pedidos desde ciudades muy chiquitas. Y si tenemos algún sitio verificado en esa ciudad, también lo atendemos. O sea, hemos mandado viajes desde Tulum hasta Tijuana, ¿no? Ok. Pues está muy bien. Oigan, pues bueno, primero los felicito porque la iniciativa, aunque como ustedes mencionaron, digamos, hay otras por ahí en otras partes del mundo, en esta ciudad y en este país se complica, ¿no? Porque finalmente no hay una autoridad que te diga este taxi es bueno o este taxi no es tan bueno, sino que es un trabajo que hacen ustedes. ¿Cuánta gente trabaja ahí? En la compañía, uh-huh. Somos 10 personas. Ok, muy bien.
¿Y qué otro proyecto hay por ahí en desarrollo? Ah, pues justo lo que te comentaba, que tú me entrevistaste hace como año y medio. Ajá. Una aplicación que se llama Call Monitor. Sí. Esa es la aplicación mexicana más descargada de que hay, pagada. Ajá. La gratuita es Jaxi. Ok. Entonces, ese es un proyecto, pero que lleva Zep Studios, no Jaxi directamente, ¿no? En Jaxi estamos completamente enfocados al desarrollo de este servicio. Pues, ¿ya alcanzaron su punto de equilibrio? ¿Cómo están las finanzas? No quiero números, nada más saber el proyecto cómo va. Sí, pues estamos en una etapa de, la verdad, de desarrollo de la compañía. Ahorita más bien estamos abriendo, estamos recibiendo inversión de algunos fondos mexicanos privados. Uh-huh. Y esperamos llegar al punto de equilibrio, pero hacia finales del año. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ellos son José Acle y Sebastián Barrios. Muchas gracias a los dos por este tiempo. Y bueno, ahí estamos en contacto y cualquier novedad, avísenos, por favor. Muchas gracias. Sale, gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye. Un grupo de desarrolladores de Panasonic han creado un sistema de fotosíntesis artificial, el cual es capaz de utilizar la luz solar para producir oxígeno y sustancias orgánicas a partir de agua y dióxido de carbono, al igual que lo hacen las plantas reales. Esta tecnología presenta una gran arma en contra del calentamiento global, problemas energéticos y exceso de contaminación provocada por la quema de combustibles fósiles. Los investigadores de Panasonic han declarado que con este descubrimiento, Panasonic tiene como objetivo lograr una eficiencia similar y mejor a las de las plantas en la producción de etanol. Ahí seguro checaste unos segunditos que, pero bueno, son aquí muchas cosas pasan para integrarte TAG y bueno, sale ajustitos, fue mi error, pero bueno, seguimos. Interesante esto de Jaxi, ya como mencionamos, no es una idea original, pero bueno, finalmente, hace tiempo estuve yo en la ciudad de Londres, en un evento de Motorola, y viste los videos seguramente, y agarré un par de taxis, y platicando, hay mucho tráfico ahí, platicando con el taxista, él me decía, no, sí, yo sí tengo un teléfono inteligente, un smartphone, puedo ganar más dinero. Es otra mentalidad, y otro país, y otra latitud, y otra historia. Pero finalmente aquí la parte interesante que creo que no hay que dejar o no hay que hacer a un lado es el taxista. Finalmente, si no hay taxistas, no hay este negocio, no se puede, digamos, no se cierra el círculo. Y bueno, yo me he subido a cada taxi que, híjole, yo hasta les digo, oye, ya le falta como amortiguador a tu coche, ¿no? Sí, sí, ya lo voy a llevar. Entonces, bueno, finalmente yo entiendo que es parte de una realidad, pero bueno, ojalá y tenga muchos clientes los taxistas por esta aplicación y por cualquier otra que por ahí se desarrolle, para que se aceite un poco más la economía. Y bueno, hablando de aceitar, resulta que Twitter lanza esto que se llama Vine, una aplicación que ahorita nada más está para iPhone, en donde, ¿qué es lo que se hace? Grabas unos videos, ¿vamos a hacer uno o qué? Grabas un video con, digamos, con pequeñas fragmentos. Vamos a ver aquí. ¿Cuál sería el nombre exacto, señor productor? ¿Pequeños qué? Clips. Ok. Un stop motion más o menos. En donde yo voy a entrar aquí, social. Ahí está la aplicación, ya la bajé. Ahí está. Y voy a irme aquí a home y voy a grabar un video. Y entonces lo que hago es que, bueno, aquí me dice, ¿eres nuevo en Vine? Y yo, sí, soy nuevo. ¿Te podemos ayudar? Ok. Entonces le vas apretando tú los pedazos. Es decir, a ver, no los pedazos. Vas a... Colocas tu dedo encima de la pantalla y graba ese pedacito, ese clip, ¿no? Vamos a grabar este cacho. Está aquí la webcam, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a grabar la televisión que está por allá. ¡Ah! ¡Oh! Se está moviendo. Listo. Es como mi segundo clip. Ahora voy a grabar este agujero que está aquí, ¿sí? Y ese es como mi tercer clip. Y listo. Ya tengo mi Vine, que está espantoso. Grabando, son tres clips. ¿Puedes grabar más o nada más son tres? 30 segundos. Ah, 7 segundos. Pero cualquier número de clips, puedo hacer 7 o 10 clips. Ah, ok. Ya acabé. Dice que
Sí, bueno, en fin, no le voy a decir ahorita porque tengo que ver bien qué hace. Pero bueno, esta es la historia con Vine. Tú grabas estos clips y los subes y los compartes. Ya viste que es muy fácil de usar, no tiene ninguna ciencia. Pero yo creo que la ciencia más importante de esto es para qué lo va a usar la gente, ¿no? Hijo, ya se publicó, me lleva. Bueno, ni modo. No hicimos nada no apropiado. Ahí está el Vine, aburridísimo. Vamos a ver otro. I Love New York. Aquí este cuate estuvo ahí de creativo haciendo su tapiz de I Love New York. Y ahí te vas, ¿no? Entonces, ¿va a funcionar o no? Creo que es como un... pues es como un postrecito, ¿no? Así vas a una comida y ya comiste todo lo que había, ya te llenaste y todo, y de repente llegan los postres y usted quiere... bueno, ya dame para probarlo, ¿no? Yo creo que así va a estar el Vine, no creo que va a revolucionar nada. Finalmente, igual pueden cambiar luego el tiempo y eso, pero el gran pero, lo platicábamos al principio de este programa, es que, pues, obviamente, ya hay contenido para adultos, que sin ningún aviso previo, tú buscas, si le buscas, le encuentras, y te puedes ahí topar con asuntos bastante para adultos, muy adultos, y bueno, finalmente, pues depende de quién baje la aplicación, no hay ninguna restricción, puede tener ahí algunos problemas por el contenido. Aquí está una receta que hizo brownies de nuez, ¿no? Entonces dura máximo 7 segundos cada clip, y puede ser el número de clips que sean, ¿no? O sea, las relaciones que tú quieras. Y bueno, te puedes divertir un poquito. Si ves por ahí, está bueno. Si ves por ahí algún Vine interesante, pues mándalo, ¿no? O sea, finalmente es como mucha creatividad. Yo creo que aquí, finalmente, la mayoría de los videos van a ser como el mío que grabé, que son una porquería. Y habrá unos cuantos que estén bien hechos. Porque la gente, pues, le gusta, se dedica, por ejemplo, a estos tipos ahí hablando, haciendo caras. Vi uno en donde un guitarrista se metía a una lavadora de platos. Está muy padre, muy bien hecho, muy creativo. Pero bueno, eso es Vine, esta aplicación. Y si es de Twitter, el propietario es Twitter, 100%, así, 200%, ok. Muchas recetas. No sé para qué más fin práctico puede servir, más que para perder el tiempo un ratito. 7 segundos muy poquito. Y obviamente aquí la idea es, pues, como hacer esto parte de la red, ¿no? Para que todos comenten. Y ya viste el Vine, etcétera. Mira que hay una como carretera desde arriba. Como Instagram de video, pero sí y no, porque yo creo que Instagram, como que la gente que lo puede usar es mucho más amplio, ¿no? Tomar una foto no es tan complicado. Y aquí hacer un buen video, si necesitas meterle como que más cerebro, tener una buena idea. Aquí hay un niño llorando, pobrecito, durmiéndose. Él no tiene la culpa que papá lo saque ahí. En fin, yo creo que va a haber algunos Vines interesantes, pero serán los menos. Y bueno, eso es Vine y seguimos aquí en TAG. Y bueno, la gente que da el clima en los estudios de televisión y ven que le hacen así, en algunos estudios es fake, está truqueado. Y en otros seguramente les compraron aquí a estos señores porque aquí sí puedes hacerle así. Sí, lo agarras. Lo hace más chica, más grande, y por supuesto con la, claro, con la pluma que está por acá, puedes, gracias, con la pluma puedes tú agarrar y decir, no sé, por ejemplo, cambiar el color, y aquí agarras y le pones, vamos a dibujar aquí un King Kong, ¿no? Aquí agarras y pones la cabeza, aquí está el cuerpo, aquí está una pata, aquí está la otra pata. Es un King Kong, ¿eh? Aquí está un brazo, otro brazo. Y la güera, ¿cómo se llamaba la güera de King Kong? Bueno, no sé, aquí está, ¿no? Algo así. ¿Será Robert Downey Jr.? ¿Será el mismísimo? ¿Tendrá que venir a hacerse aquí a todo el día estar así posando? No lo sabemos, pero bueno, yo ya quiero ver la versión, no, que no todo es versión. Ya quiero ver, bueno, sí es versión, la tercera de Iron Man. ¿Cuál museo metropolitano, museo de historia natural, museo de antropología, museo de arte, lo que tú quieras, o algún lugar histórico? Ahora aquí en el CES están organizando tours guiados. Háganme el mismísimo favor. Una nueva forma de sacar dinero. Ahí dice Next Generation Storytelling, Grupo 2,
Facebook. Bueno, finalmente así le ponen el nombre de los grupos. Si tú eres aquí al CES, puedes rentar o pedir el servicio que te den un tour guiado y te van a llevar por algunos stands, cual si fuera un museo o un sitio histórico. Eso sí, nunca lo había visto. Híjole, sí está complicado. Si alguien se equivoca al escribir esta firma y en lugar de una A le pone una I latina, las consecuencias serían desastrosas. Pues mira, Pontón, ya es posible hacer asuntos que para mucha gente son intrascendentes, para otros son muy importantes. Si te puedes poner la foto de tus novias, por ejemplo, bueno, no, sería complicado. La foto de tus mascotas, ¿no? O la foto de tus, de lo que tú quieras, de tu comida favorita, tus fotos de Instagram que tanto instagrameas, te las puedes poner, pero adivinen dónde, Pontón. ¿Qué pondrías allá adentro? No sé. ¡Oh, ve! La mano, exactamente. Estamos en el stand de Tats Nails. Y bueno, es un tatuador de uñas en donde tú seleccionas el diseño y todo lo que tú quieras y te puede poner desde una foto de tu cantante favorito. Por ejemplo, ¿qué foto te pondrías tú, Ponto? ¿Qué cantante te pondrías tú? Me pondría el de James Hetfield. Ok, por ejemplo, un fan de Michael Jackson se podría poner al rey del pop, ¿no? Claro. ¡Ah, Elvis! ¡Ah, Elvis! ¡Elvis aquí en Las Vegas! Tú te puedes poner en tus uñas fotos de Elvis y es como una impresora para las uñas. Obviamente, estas son las muestras de fotos, pero para todas las damas que les gusta estar combinadas hasta en todos lados, aquí, por ejemplo, tiene un vestido con lunares negros y coquetos lunares de otros colores y las uñas vienen también combinadas. Y bueno, pues, lo que uno ve aquí en Las Vegas. ¿Qué tal, cansadas o no? Un poco, sí. Ya. ¿Y qué crees? ¿Qué? Me comí mi helado Ben & Jerry's y no estabas ahí para verlo. ¡Punta! Estabas en el área de prensa. ¿Y no te grabaste? No, pues no. Sí, comiéndome el no. Pues sí. Estaba muy bueno. Era un... No era un cono, era una canastita. Me lo comí. Muy bien. De hecho, la alimentación de hoy... ¿Y eso fue lo único que comiste hoy? Estuvo muy... No, pero con desayuné un cuernito. Ajá. Me comí unas papas. Ajá. Comí un helado. Ajá. Y me acabo de comer otras papas. Comí pésimo hoy. Pésimo. Pero bueno, ya. Pero ahorita vamos a cenar. Ya vamos a cenar y vamos a ir, creo que por fin, a un bar. Ok. ¿No? Ya, unos tequila. ¿Tú querías unos tequila? Pues fíjate que no pediría tequila porque eso me lo puedo tomar. En México más a veces. ¿Qué pedirías? Hendrix. ¿Una ginebrita? Muy bien. Muy bien, tienes 10. Mal, espérame, se me están grabando. Dígame. ¿Cómo va la gripa? Mal. Muy mal, muy mal. ¿Sí? Muy mal. Pero no importa, lo primero es lo primero. La sí información. ¡Venceremos! Ahora preguntemos de adrenal. ¿Cómo va el estómago? Sí. ¿Qué tal, cómo va tu estómago? ¿Bien? ¿Tu estómago, más o menos? Me duele. ¿Por qué? Por tanta comida gorda llena de grasa. Y bueno, tenemos ahora aquí en el estudio de TAG esta máquina que es un concepto conocido como híbrido. Es una de la marca Sony, de la familia Bayo. Y resulta que esta es una tableta. Ahí está. Es una tableta que tiene algunas características bien interesantes. La pantalla es de 11.6 pulgadas. O sea, digamos, entra dentro de las grandes. Es un poco más alargada la resolución. ¿Cómo se dice el ratio en español? La proporción es 16:9. Bueno, ¿qué tiene? Por supuesto, Windows 8, que tú ya lo conoces. Todas las opciones que hay en el Windows 8. Vamos a ver aquí si está conectada a Internet. Creo que sí. Vamos a ver aquí el Internet Explorer. Ahí está cargando la página de 1.0, obviamente.
parche sin dolor que puede hacer las vacunas de Wuhan. Ok, y yo tengo una tableta como tal. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pasa algo bien interesante. El nombre completo es la Sony Bio Duo, Duo 2. 11, es el modelo 11. ¿Y qué pasa? Que yo tengo ahí la tableta y simplemente tomo la parte posterior, la parte de arriba, la levanto y tengo un teclado completo, una máquina, un híbrido entre laptop y tableta para poder trabajar. Este teclado es de tamaño completo, las teclas están un poquito compactas. Tiene un mouse o un apuntador aquí óptico bastante sensible, lo estoy usando, o sea, bastante bien, responde muy bien. Y también tiene aquí los botones tradicionales del mouse. El teclado, como mencioné, es completo. Y bueno, ¿qué otras características? Windows 8, 4 GB en RAM tiene esta máquina. 128 GB de disco de estado sólido. La pantalla, como mencionamos, son 11.6 pulgadas, si lo quieres en español, 29.4 centímetros. Despliega 1920 por 1080 puntos en lo que se conoce como Full HD. Y bueno, pues ¿qué más tiene? Red, por supuesto, trae radio, Wi-Fi, Bluetooth. Ahorita vamos a ver los puertos. Y aquí, digamos, lo más importante, sin duda alguna, es eso, ¿no? La dualidad, ¿no? Vamos a ver de este lado qué tiene. Ahorita menciono esta pluma, pero bueno. Luego tiene un puerto HDMI, dos puertos USB 3.0, puedes ver que están ahí azulitos. En la parte posterior no tiene absolutamente nada. Esto, tiene una cámara que está allí, ahí está, sí, está. Tiene una cámara posterior, esta cámara es de... es de algunos megapíxeles, ahorita les digo de cuántos. Que esta es para tomar fotos, ¿no? Porque está la cámara del frente que es para hacer videoconferencias. Esto, según yo, se quita esto, ¿no? Igual es para conectarlo a una base, pero bueno, no vamos a... Un puerto Ethernet. Ahí le metes el cable Ethernet, el puerto de corriente. Y del otro lado tiene una salida VGA para que conectes a un monitor externo. La tarjeta, la ranura lectora de tarjetas SD y también seguramente las Duo, ¿no? Memory Stick Duo, Duo Pro y todo eso. Entrada para audífonos y micrófonos. Y bueno, aquí en la parte de abajo, además de las bocinas que puedes ver acá, una a cada lado, están los botones para subir y bajar el volumen, bloquear que la pantalla se gira automáticamente, ¿no? O sea, ves cuando en Windows 8 tú giras la pantalla y se voltea como un teléfono, un smartphone, aquí lo puedes bloquear para que gire o no gire como tú quieras. Y el botón de Assist, ¿qué hace esto? Bueno, básicamente abre una aplicación de ayuda. Ahora bien, ¿qué pasa con un detalle que le encontramos? No le puedes variar el ángulo a la pantalla. O sea, tú la... Una laptop normalmente la haces más para adelante, para atrás, y ya tienes el ángulo que tú quieras, si hay un foco que te está reflejando o esto. Aquí no, aquí es fijo. Y bueno, será cosa de que si tú la usas, bueno, la puedas subir o bajar poniéndolo algo abajo para que suba o baje el nivel. Ahora, incluye este lápiz, que es un lápiz en donde, con mucha que tiene una batería y hace más que simplemente señalar, te permite hacer algunos dibujos y trazos en un software que viene, bueno, y por supuesto más programas, que vamos a entrar aquí al Windows normal, aquí está escritorio, si no tiene licencia de antivirus, no importa, y aquí hay una aplicación que pone Sony, que se llama, me lleva, este Windows 8, bueno, acá está, buscar, y por aquí está, se llama Bio, ahorita lo encuentro, que este dibujo, se llama Bio, es que los nombres que le pone cada quien, pero bueno, es un software para dibujar, como hay muchos, en este caso, esta computadora lo incluye, y tú puedes con esta pluma dibujar. El asunto es que como es, no es, o sea, la pluma no tiene que tocar la pantalla para funcionar, simplemente, gracias a la magia de la electrónica, y me pone el cursor donde va. ¿Eso qué ofrece? Bueno, mucha precisión, porque no tengo que estar tocando físicamente, en este caso, la pantalla. El programa que les menciono, que no encuentro, se llama... Aquí está. Vamos a hacerlo con el Paint. Digo, no es el Paint, pero bueno.
Yo aquí, simplemente para dibujar, estoy acercando la pantalla, la pluma a la pantalla, y no estoy tocando nada, ya tengo ahí el punto exacto. Y aquí hago yo 1, 0, híjole. Bueno, hace mucho que no escribo con ese tipo de letra, pero ahí está. Se puede, por supuesto, borrar, y tú puedes utilizar todas las funciones de tu programa de dibujo con esto que es la pluma, y depende del software puedes cambiar, por supuesto, el tipo de pincel y los colores, todo para hacer buenos dibujos con esto. Esta pluma no entra en la máquina, o sea, esto tú lo tienes que cargar. Usa una batería AAA con la que seguramente funciona, no sé, yo creo que hasta un año, no sé, se me ocurre. Depende de cuánto la uses. Y bueno, es la Sony Vaio Duo 11, que cuesta más o menos como 20 mil pesos, ¿no? Era el precio aproximado en tiendas. Ahí, si vas de tienda en tienda, igual la consigues un poquito más barata. Insisto, la principal característica es que es una tableta que también tiene teclado. Y nada más como detalle, la están etiquetando como una Ultrabook, ¿no? Inspirada por Intel. Creo que nunca dije que traía un Intel Core i5. Y bueno, pues esta es la Sony Vaio Duo 11, la estás viendo aquí en TAG. Ya nos vamos. Recuerda, hoy es lunes 28. A partir de miércoles 30 en la mañana, tendremos toda la información del lanzamiento de BlackBerry 10, ahí desde Manhattan, en Nueva York. Y bueno, por supuesto, te invito a visitar todo el tiempo 10.com. Vienen ya la versión final de la aplicación para Android, viene por ahí otras cosillas en Chrome, muchas cosas en esto que se llama TAG. Un agradecimiento a toda la staff que está aquí haciendo posible este programa en tu pantalla. Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local. TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuk y un experto grupo de colaboradores.